Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión traigo la solución al señor NDD Tots que salió el día de hoy, gente. Y estamos aquí porque, como saben, cuando estamos aquí es porque vamos a ir a ver algo de los objetivos, gente. Salieron también Tots en objetivos. Todos los Tots de la premia están brutales, gente. Salió este Raúl Jiménez, que no se me hace difícil de hacer. Está para los que usan, tienen plantillas con jugadores de la Santander y la premia. Es sencillo realmente de hacer. Solamente este es lo más difícil. 5 tiros colocados con jugadores de la Liga NOS. Para mí no se me dificulta mucho porque tengo corona en la banca que lo puedo utilizar. Así que realmente está sencillo de hacer, gente. Y como ven, tiene muy buenas stats para delantero. Tal vez un poco tronquetas, pero me parece que tiene buenos números aún así. Luego está Yoseo, está que de extremo me parece que no se puede utilizar mucho. Pero de MCO va a ser una carta brutal, gente. O media punta, así que si lo quieren hacer. Tampoco está sumamente difícil de hacer, gente. En su mayoría son Squad Barrels todos, así que simplemente es ponerse a hacerlos. Vamos ahora allá a lo que nos importa, que es a los desafíos de creación de plantilla. Aquí metí por error mi plantilla, gente, y no en esto. Vamos a los desafíos de creación de plantilla. Vamos a por ese Ndidi, que son 200.000 monedas por Ndidi, gente. Está brutalmente barato para las stats que tiene. O sea, simplemente vean estas stats brutales. Elevado en defensa, lo cual me encanta para los mediocentros defensivos, gente. Y créanme que lo extraño ahorita que tengo a dos mediocentros defensivos con alto en ataque. Luego vean, buen ritmo, gente. Tiro aceptable, o sea, buen tiro para ser mediocentro defensivo, la verdad. Este pase muy bueno. Regate bueno para ser mediocentro defensivo. Defensa brutal, físico brutal, aunque tal vez le falta un poco de fuerza. Pero es muy alto, está muy bien esta carta. Son tres plantillas las que vamos a hacer. Nos dan sobres regulares, así que nos terminaría siendo por unas 170.000 monedas, más o menos. Vamos a las plantillas, gente. Y comenzamos con la primera plantilla. Esta primera plantilla tiene un precio de 47.000 monedas únicamente. Bastante baratita. En portería vamos a utilizar al portero Buffon. 83 de media Buffon. Buffon vale 3.000 en Xbox y 2.800 en Play. Lateral por derecha vamos a utilizar a James Maddison. James Maddison media 82. No vayan a confundirse con el de 79. Vamos a utilizar el 82. 1.700 en Xbox, 1.400 en Play. Pasamos a otro central de 82 de media, Rudiger. Rudiger, 2.500 en Xbox y 1.700 en Play. Vamos al otro central, perdón. Es Romagnoli el siguiente. Romagnoli, 83 de valoración. Este Romagnoli tiene un precio de 3.000 en Xbox y 2.600 en Play. El siguiente va a ser otro central, gente, también de la Liga Italiana. Ya se imaginarán quién. Acerbi. Acerbi vale 3.300 en Xbox, 2.900 en Play. Pasamos al medio derecho. Aquí vamos a utilizar a alguien del Chelsea y brasileño. William, 82 de media. William, vamos a buscarlo a William. William vale 2.400 en Xbox y 1.700 en Play. El mediocentro defensivo que vamos a utilizar va a ser Jorginho. Jorginho, media 83. Este vale 2.800 en Xbox y 2.600 en Play. Mediocentro defensivo por izquierda, Bonaventura. Bonaventura vale 2.000 en Xbox y 1.900 en Play. Medio por izquierda, Frank Ribery. Frank Ribery vale 2.500 en Xbox y 1.700 en Play. Este Ribery, el de 82 de media. Vamos a los delanteros. Delantero por derecha, vamos a utilizar un medio 84 de la Liga Italiana, Lautaro Martínez. Lautaro vale 2.400 en Xbox y 2.500 en Play. Ojito, no se vayan a confundir. Tiene que ser el de medio 84. Y el delantero, que ocupa hacer carta Moments para cumplir uno de los requisitos, va a ser Belotti. Belotti en su carta de 84 vale 18.500 en ambas consolas, gente. Y con esto completamos la primera plantilla. Como vemos, esta plantilla que mencioné vale 47.000 monedas. Vamos a la segunda plantilla, que esta segunda de la Premier League vale 68.000 monedas. Relativamente barata para los precios que suelen costar las plantillas estas. Comenzamos en portería. Otra vez vamos a repetir al mismo portero, gente, a Gigi Buffon. Vamos a buscar a Buffon. No sé qué. Los servidores están yendo medio mal, así que por eso puedes sentir que estoy equivocando mucho. Es que está un poquito lagueado. Buffon, 3.000 en Xbox, 2.800 en Play. Para el jugador de la Premier, vamos a utilizar a Rui Patricio, de lateral derecho. Podrían colocar a cualquier jugador de la Premier que tengan de media 83 o más. Rui Patricio de lateral derecho, 4.500 en Xbox, 3.100 en Play. Este Rui Patricio. Centrales. El primero va a ser Romagnoli. Romagnoli media 83, vale 3.000 en Xbox y 2.600 en Play. Pasamos al central por izquierda. Aquí va a ser Leandro Bonucci. Leandro Bonucci, 19.000 en Xbox y 20.000 en Play.
Medio centro defensivo. Va a ser Fabián Ruiz. Fabián Ruiz vale 2900 en Xbox y 2800 en Play. Fabián Ruiz media 83. Este Fabián lo vamos a colocar aquí. El lateral izquierdo no lo saltamos, pero ya mero vamos a buscarlo. Va a ser un medio 85. Andrea Onana. Pueden colocar a cualquier medio 85 que tengan ustedes en el club. Onana 4800 en Xbox, 4000 en Play. Medio por izquierda, Sami Khedira. Sami Khedira vale 2500 en Xbox, 2900 en Play. Medio por derecha vamos a colocar a Bernardeschi. Este Bernardeschi de medio 83 vale 4800 en Xbox y 3500 en Play. Luego MCO central, vamos a colocar aquí a Nainggolan. Nainggolan medio 83, Nainggolan vale 2600 en Xbox y 2300 en Play. Delanteros, el delantero vamos a repetir de la plantilla pasada. Vamos a repetir a Belotti, que vale 18500 en ambas consolas, como ya había mencionado en su carta Moments. Y el otro va a ser otra vez Lautaro Martínez, que como menciono siempre, no se vayan a confundir con el de medio 81, ocupamos el 84 y vale 2400 en Xbox y 2500 en Play. Y con esto completaríamos esta segunda plantilla, gente, y vamos por la última plantilla, que la última plantilla vale alrededor de las 81.000 monedas, gente. Vamos a comenzar con esta segunda plantilla en portería con otra vez un portero de la liga italiana. En esta ocasión es Samir Handanovic. Handanovic 27.000 en Xbox, 30.750 en Play. Luego lateral por derecha vamos a utilizar a Cruz. Cruz media 83, 2.000 en Xbox y 2.300 en Play. Defensas centrales, vamos a repetir a la pareja Acerbi, que utilizamos mucho, 3.300 en Xbox y 3.000 en Play. Y el otro central, como se podrían imaginar, es el señor Romagnoli. Romagnoli media 83. Romagnoli vale 3.000 en Xbox, 2.600 en Play. Lateral por izquierda vamos a utilizar a Onana. Onana medio 85, gente. 4.800 en Xbox, 4.000 en Play. Medio por izquierda vamos a utilizar a Dusan Tadic. Dusan Tadic 4.200 en Xbox y 3.800 en Play. Este Tadic. Aquí lo tenemos. Vamos a la media cancha. Comenzamos con el mediocentro por izquierda, con Sami Khedira. Sami Khedira 2500 en Xbox, 2300 en Play. Mediocentro defensivo, Alan. Alan medio 85, 9400 en Xbox, 9000 en Play. Mediocentro por la parte derecha, Mialin Pjanic. Pjanic vale 17000 monedas en Xbox y 18500 en Play. Medio por derecha vamos a colocar aquí a Visca. Visca vale 4400 en Xbox y 2500 en Play. Y delantero centro vamos a colocar a Edin Seco. Edin Seco, 1084, 2900 en Xbox, 3200 en Play. Y gente, con esto completamos el SBC. Así que déjenme su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos. Gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción. Y vayan a buscarme en Twitch como BeastGuard. Y hasta el próximo.